Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean. Estamos iniciando este espacio informativo. Ya es miércoles 30 de noviembre de 2016 y damos paso a la información preparada para este día. Y es que en Tlaxcala firman convenio ITAES y Clínica Oftalmológica. El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud y la Clínica de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana signaron este martes 29 de noviembre un convenio de colaboración para atender de manera conjunta a pacientes que sean referidos con estudios especializados entre ambas instituciones. El director del ITAES, Víctor Julián Espinosa, destacó que la población podrá acceder a todo tipo de estudios si son referidos de la Fundación de Asistencia Privada o bien podrán ser canalizados a la misma clínica. Este tipo de convenios que hoy tenemos a bien firmar conjuntamente con ustedes, sin duda que permite que la sociedad tlaxcalteca pueda tener acceso a este tipo de servicios complementarios que sin duda serán muy importantes para que ustedes puedan otorgar un buen servicio desde el punto de vista oftalmológico, apoyado por nosotros en cuanto a exámenes de laboratorio, a valoraciones por el médico cardiólogo, valoraciones cardiopulmonares, para dar y brindar seguridad a los ciudadanos tlaxcaltecas. La directora de la Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana, Ana Paola López, resaltó el compromiso de la clínica oftalmológica para ofrecer servicios de calidad a bajo costo. El ITAES reitera su compromiso con la población tlaxcalteca y ayude en colaboración con el Conde de Valenciana a restablecer y restaurar la visión en muchos pacientes a través de las valoraciones cardiológicas, a través de los estudios de laboratorio que se le realizan a nuestros pacientes, en preparación para cirugías tanto de catarata, de retina, de pterigión, entre otras. La firma de convenio se realizó en las instalaciones del ITAES, ubicado en la Ciudad de la Salud, en San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán. Atestiguaron la firma los directores administrativos del instituto y de la clínica oftalmológica. La clínica oftalmológica Conde de Valenciana inició operaciones el pasado 7 de noviembre. Otorga atención médica especializada de alta tecnología en consulta oftalmológica, diagnósticos y cirugías, mientras que el ITAES brinda servicios de diagnóstico en materia de salud con equipos de alta tecnología a costos bajos. En nuestra segunda nota, organizaciones y autoridades realizan foro sobre la interrupción del embarazo allá en Tlaxcala. Organización IPAS México, junto con otras asociaciones civiles en Tlaxcala, realizaron este lunes 28 de noviembre el foro Avances y retrocesos en la implementación de la norma 046, la cual establece que es posible la práctica del aborto a la mujer bajo la promesa de decir la verdad por causa de violación o esté en peligro su salud. La coordinadora de Política y Abogacía de IPAS en México, Julia Escalante, destacó que los trabajos buscan socializar entre las mujeres la norma aprobada en marzo de este año. El objetivo de este foro es dialogar entre organizaciones civiles y autoridades estatales para analizar los cambios de la norma oficial 046, que elimina el requisito de la denuncia y vuelve obligatorios los servicios de interrupción del embarazo como una prestación de servicios de emergencia médica a las víctimas y elimina, bueno, la participación del Ministerio Público. En Tlaxcala detalló, no se sanciona en el Código Penal del Estado la interrupción del embarazo bajo 5 causales. Sin embargo, para muchas de ellas es desconocido el tema, lo que las convierte en vulnerables a sus derechos humanos. No es una violación grave a los derechos humanos, toda vez que la OMS ha establecido que el forzar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante, tiene el rango de tortura, de hecho, y además, bueno, se violaría su derecho a la salud, su derecho a una maternidad libre y consciente, y en el caso del delito de violación, a la reparación del daño. Entonces, el artículo 243 del Código Penal Estatal estipula que no amerita responsabilidad de la interrupción del embarazo cuando se produzca por conducta culposa de la mujer, cuando el embarazo sea resultado del delito de violación, cuando el embarazo sea de una inseminación artificial no consentida, cuando la mujer esté en peligro de muerte o afecte su salud, o bien cuando a juicio de los médicos especialistas lo establezcan porque el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas,
El foro por único día se realizó en el Hotel Posada San Francisco en la ciudad de Tlaxcala. Participaron organizaciones de mujeres en la entidad y algunos especialistas en la materia. Para cerrar con lo relacionado a aquella zona, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, Metrópoli Televisión, aseguran en Nativitas a presuntos ladrones de hidrocarburo. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad de la SES, al encontrarse circulando sobre la carretera Nativitas-San Miguel Analco, a la altura de la comunidad de Santa Clara Atoyac, del municipio de Nativitas, Tlaxcala, al pasar por el río, cerca de los ductos de Pemex, se percataron que aproximadamente a 250 metros sobre terrenos de labor se encontraba un vehículo tipo pipa de color blanco, así como cuatro personas quienes, al ser descubiertos sustrayendo presuntamente hidrocarburo, emprendieron la huida. Sin embargo, los elementos lograron detener a dos de ellos, las cuales fueron puestos a disposición por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, imponiéndose las medidas cautelares como la presentación periódica semanal, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir de su lugar de residencia, acogiéndose al término de 144 horas para resolver su vinculación a proceso. En una más de las notas, cambiando de región, a pobladores de Tepeyecac detienen trabajos de arcoponiente por incumplimiento de obra. La mañana de este martes, pobladores de San Francisco Tepeyecac frenaron el paso de la maquinaria y exigieron una explicación a la empresa y al gobierno del estado por la falta del puente acordado dentro de la minuta pactada el pasado 2 de agosto, por lo que evitaron la realización de los trabajos colocando un campamento en señal de protesta por la falta de compromiso de las autoridades, ante lo cual aseguraron no permitirán que la empresa se niegue a construir el puente. Aunque por su parte Isabel Flores González, comisariado ejidal de San Buenaventura, Tecalcingo, recordó que los campesinos aceptaron vender sus tierras para dicha vialidad bajo el acuerdo de que se respetarían los caminos y veredas. Sin embargo, pues bueno, este día estarían realizando una reunión y por supuesto aquí le estaremos dando a conocer más adelante. Por otra parte, la madrugada de este martes a orillas de la autopista México-Puebla, en el municipio de San Martín Texmelucan, a la altura de Santa Catarina, Guayatzacoalco, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas de proyectil de arma de fuego. El caso, según se dio a conocer, se inició por el delito de feminicidio, lo que sería el número 78 en Puebla. La víctima fue identificada por un masculino de 35 años de edad, quien dijo llamarse Andrés Suárez, hijo de la desafortunada mujer, y que eran vecinos de San Lucas el Grande, aunque dijo desconocer detalles de lo ocurrido, por lo que las autoridades no descartan que haya sido víctima de una agresión sexual de acuerdo al hallazgo del cuerpo inerte de la fémina. Finalmente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Georgina, de 55 años de edad. Lamentable suceso el registrado allá en la zona de Texmelucan. En esta ocasión nos vamos de manera continua con toda la información preparada y damos paso a esta otra nota, en donde autoridades de Huejotzingo, entregan equipo para personal de limpieza y seguridad. La presidenta municipal Meli Makoto Chapuli realizó la entrega de un camión recolector de basura, uniformes a policías, mobiliario para los talleres del SECADE, además de certificados para cuartos adicionales por un monto total de $1,850,000, ante lo cual aseguró que continuará cumpliendo sus compromisos de trabajo. Por otro lado, reveló que su gobierno logró obtener un apoyo financiero de la bancada de diputados federales del PRI por el orden de $5,800,000, los cuales servirán para la rehabilitación de vialidades encontradas en la cabecera local, así como en las juntas auxiliares de San Francisco Ococlán y San Antonio Mihuacán, por lo que subrayó que seguirá trabajando y tocando puertas para bajar más recursos y programas en beneficio de los diferentes sectores sociales de su municipio. Por otra parte, activan protocolo preventivo en Calpan por actividad del Popocatépetl.
a pesar de que en las últimas horas ha sido mínima la caída de ceniza a consecuencia de la actividad del volcán Popocatépetl. Desde este martes, autoridades del municipio de San Andrés Calpan activaron el protocolo preventivo para exhortar a directivos de más de 23 escuelas públicas a no realizar actividades bajo el aire libre o bueno, al aire libre. Y es que el director de Protección Civil Municipal, Gilberto Benito Torres, calificó la actividad del coloso como una caída ligera de ceniza. Sin embargo, dijo que se llevan a cabo actividades para informar a la población las acciones a realizar en estos casos, aunque reveló que no ha sido necesario repartir cubrebocas a las familias de la zona. Y bueno, pues no solamente dentro de lo que es aquel municipio de San Andrés Calpan se ha registrado la caída de ceniza, sino prácticamente pues en todos los municipios circunvecinos a lo que es el volcán Popocatépetl, como San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Huejotzingo, entre algunos otros. Así es que, pues bueno, de ello le estaremos comentando más adelante respecto pues a la actividad o a la información también que se vaya generando en las próximas horas. En una más de las notas, y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, autoridades acercan servicios del ISSSTE al municipio de Huejotzingo. Este martes, las autoridades de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, y la delegación del ISSSTE Puebla, a cargo de Sandra Paola Rodríguez Gómez, acercaron diversos servicios al municipio, ante lo cual el edil resaltó la importancia de realizar este tipo de acciones en beneficio de los derechohabientes y de igual forma aseguró que los servicios del ISSSTE continúan y continuarán en Huejotzingo. El programa del ISSSTE se mueve hacia ti, platicando, y al mismo tiempo aprovecho para darle la bienvenida a la delegada, la licenciada Sandra Paola Rodríguez Gómez. Gracias por estar acá, delegada. Bienvenida a tu casa. Comentarles rápidamente, independientemente de que se haga una explicación más amplia acerca de todos los servicios que el día de hoy se van a tener aquí en la presidencia municipal, con un módulo de atención y orientación al derechohabiente, una oficina virtual, turiste, pensioniste, fobiste y afiliaciones y prestaciones. Quiero también platicarles dos cosas rápidamente. La primera de ellas tiene que ver con la clínica que actualmente se encuentra en el municipio de Huejotzingo y que está atendiendo a todos los trabajadores del ISSSTE aquí en la región de Huejotzingo. Es que donde actualmente se encuentra la clínica, que me parece que es en la calle 5 de Mayo, será trasladada a otro lugar y en ese lugar ya será pagado en cuanto a la renta y en cuanto a los servicios por parte del Ayuntamiento de Huejotzingo, y obviamente los servicios estarán dando tal cual se vienen dando por parte del ISSSTE, por parte de la delegación que encabeza la licenciada Sandra Paola. Por su parte, la delegada Rodríguez Gómez dio a conocer en qué consiste en sí el programa denominado El ISSSTE se mueve hacia ti. Es un programa que está implementado desde a nivel nacional, en otras delegaciones le llaman el ISSSTE más cerca de ti. Nosotros le quisimos poner en congruencia con el lema del gobierno federal de mover a México, el ISSSTE se mueve hacia ti. La idea es traer todos los servicios o la mayoría de las ventanillas a ciertos lugares de trabajo, y pues platicando con el presidente municipal le pareció interesante que lo trajéramos acá al municipio de Huejotzingo. Lo que hemos estado haciendo es ir a las distintas delegaciones federales, a los centros de trabajo, a donde están nuestros trabajadores al servicio del Estado mexicano, porque muchas veces por cuestiones de horario no pueden ir a una ventanilla de turiste, a una ventanilla de fobiste a checar cómo están sus estados de cuenta del banco. Es así como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias Salía en este miércoles 30 de noviembre, el último día de este mes, y pues ya prácticamente entramos a lo que es diciembre,
en donde por supuesto se desarrollarán diferentes actividades como cada año en diferentes lugares, diferentes zonas y por supuesto dentro de lo correspondiente al municipio de Huejotzingo, de la región del octavo distrito, nosotros le estaremos dando a conocer todo lo que se venga generando próximamente. Le invitamos a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Por nuestra parte esto ha sido todo, pásela muy bien, nos vemos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.